Desde mi carpeta al corazón desea expresar sus condolencias a toda la familia y demás seres queridos del amigo Juan Alicea, director y primera guitarra de El Super Trío. Muchos amigos, colegas y seguidores de esta legendaria agrupación puertorriqueña estuvimos al pendiente de su salud y en oración constante por su recuperación. Recuerdo que en una entrevista exclusiva para el blog, Juan compartió información sobre su salud, cómo podíamos ayudarle, pero en medio de esa dificultad se expresaba agradecido, lleno de fe y con la misma humildad que siempre le caracterizó. Sí, gracias, saludos, Yolanda. Para mí es un placer oírte de nuevamente. Me encuentro por acá en un tratamiento, pero gracias a Dios todo va bien hasta ahora, ¿ves? Todo está en las manos de Dios, que yo pueda seguir hacia adelante. Y a ver qué pasa, a ver si pronto estoy por allá por la isla compartiendo contigo nuevamente y con todo ese público tan maravilloso que se ha preocupado por mí y me ha puesto en oraciones. A pesar de la situación que estamos pasando a nivel mundial, pero Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico, mi gente es mi gente y mi público, especialmente ustedes, los que están a través de la comunicación, que nos dan ayuda en todo momento. Gracias, Yolanda. ¿Okay? Juanito, como cariñosamente le llamábamos, además de ser un gran ser humano, era también un gran requintista, director de trío, amigo, colega, y siempre destacaba su sentido del humor, su humildad y sencillez. Aquí les comparto algunos segmentos de una entrevista que realicé al Super Trío para De Mi Carpeta al Corazón en imagen. Nosotros empezamos. Cuando hicimos la primera presentación en la emisora de Arecibo, que bajábamos, yo bajaba en guagua pública y eso. Cuando bajé que llegamos a mi barrio y me bajé de la guagua, venía una tía de él subiendo que iba para el hospital, porque había oído la canción que habíamos cantado y ella se sacó un grito y estaba almorzando y se ahogó. Y me dijo, mira, llevo algo encajado aquí, voy para el hospital. Cuando dijo, ay, con cosa linda. Bueno, nos estamos riendo, ¿verdad? Es una anécdota, pero qué triste. Sí, eso fue, eso yo no me se me olvida nunca, cuando esa señora venía subiendo, y me dijo, cuando yo vi esa canción tan bonita, me saca un grito. De la emoción se ahogó escuchando a Valentín. Eso wow. Lo llevo siempre en recuerdo. Juanito me llama, mira, vamos a usar esta ropa, ahí está otra ropa. A veces se equivoca y el chino va de blanco y yo de negro y el de azul. Pero la pasamos o sea muy que bien. Juan Alicea es el director musical, es musical, vestimenta, o sea, vamos a... Sí. Qué bien. Y entonces... Sí. Le toca lo difícil. Sí, como digo yo, él es casenito, nosotros volamos, ¡pum! Y caemos al nito. Háblame, Juan, un poco de esa dinámica como director del trío, ese imparte, porque como han visto, por eso yo les dije que esto era una conversación íntima, familiar, porque ellos tienen un sentido del humor, como se han dado cuenta, y eso también es bonito para llevar, ¿verdad?, la dinámica del trabajo, que debe ser también en muchas ocasiones agotador. Cuéntame entonces, ¿cómo tú canalizas todas estas emociones? Porque Valentín es tremendo. Eso es así. Fíjate, yo diría que el director, pues, serían los tres. Los cuatro, los cinco, si estamos. No creo que sea yo solo, porque si ellos tienen una opinión, yo se la acepto. Si Dublín me da una opinión, yo se la acepto. Así que si yo la doy, pues compartimos los tres igual. Lo que yo creo que director puede ser que surja, pero no es una cosa que tiene que ser. ¿No? Claro. Es una cosa que pues, entre los tres compartimos lo que hay. Si hay, hay. Si no, hay. Igual. Y vamos tranquilitos. Pero él como que es el más calladito. Sí, Edwin es más... Oye, pero aquí Valentín hizo un sonido que da a entender, o sea que parece que no, me equivoco. Me da la impresión que... También dice sus cositas también, lo que pasa es que es más callado. Y compartimos lo más lindo es como dice Luis, que hemos tenido la confianza de confiar entre uno y el otro. Que ahí no hay secreto para nadie. ¿Ves? Y eso nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y yo creo que hasta el día de hoy seguiremos por ahí, a ver, hasta que Dios quiera. Así que... Veremos a ver qué pasa. Juan Alicea fue un director de trío y músico que reconocía la importancia de enseñar a las nuevas generaciones. Incluso el niño Brian Álvarez participaba de las presentaciones de El Super Trío, una agrupación que lleva activa en nuestro pentagrama musical más de 5 décadas.
partido del plano terrenal, pero nos ha dejado un gran legado musical que debemos reconocer y valorar. En paz descanse, Juan Alicea, director y primera guitarra del Super Trío. Las gracias queremos darle desde nuestros corazones y cantamos con el alma aquellas nuestras canciones.